El día de hoy me encuentro en Ixtlahuacán del Río, Jalisco. Un lugar a escasos 50 kilómetros de Guadalajara. Ya hemos estado aquí algunas ocasiones anteriores. Yo con varios ensambles, por ejemplo, aquí ya hemos tocado con la banda sinfónica de Zapopan. En el kiosco, quiero decir, es la plaza principal. El día de hoy está cerrada. Está cerrada por los motivos que en este 2020 todos conocemos. Aquí inclusive son muy claras, muy breves, muy, como se dice, muy, muy claros. Dice, se sancionará a la persona que se sorprenda dañando la malla, así como a la que se sorprenda dentro de la plaza con una multa. Maya, pero ahí está escrito con Y. Bueno, me supongo que es una broma, ¿eh? Que no van a hacer ningún tolteca ni a mexica que venga a hacer. El caso está en que es un lugar que al estar tan cerca de Guadalajara, pues parece como que, o pienso, o al menos yo pensaba, yo creía, yo me imaginaba que dada su cercanía con la ciudad de Guadalajara, pues iba a ser el ambiente parecido a alguna colonia, qué sé yo, y no. De hecho, el río Santiago, el río Grande de Santiago, nos separa de este lugar, y por eso el camino para llegar aquí está lleno de innumerables curvas. Nada del otro mundo, nada impracticable. Pero sí, estos 50 kilómetros son a una velocidad moderada, conservadora, que sea una velocidad, digámosle, preventiva. Hacemos una hora, 50 kilómetros en una hora. Miren este, qué bonito este tipo de trabajo. Son monturas de todos tamaños. Acá vemos espuelas, fajos, botas, un rifle de aire, cinturones, qué bonito, me gusta este. Siempre he querido tener uno, pero no le llego al presupuesto. Ah, como les decía, entonces, llegar a Ixtlahuacán del Río, Jalisco, es una tarea entretenida. Yo no veo las curvas, ciertamente, pues todas las curvas son peligrosas, obviamente. Sin embargo, el venir para acá lo hace hasta divertido. No sé cómo explicarme, es algo peculiar, algo especial. Miren qué bonito se ven las palomas en el arriba del kiosco. Pues sí, ahora el acceso está cerrado. Por eso es que no puedo mostrar más o caminar. Hubiera gustado estar arriba del kiosco. Y aquí está el templo. El bonito templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy es día 26 de diciembre de 2020. Estamos en situación de emergencia o de restricciones acerca de los eventos a partir de las 19 horas. Como aquí todavía no son las 19 horas y no estamos dentro de del área metropolitana de Guadalajara, pues sí se nos va a permitir el trabajar. Por cierto, quedé en deuda en mi video anterior de hace como 2 años acerca de este, ¿cómo se llama? De este monumento. Voy a ver si me da permisito. Ok. Resulta que este monumento funerario representa a Juan Pablo II y al obispo José Refugio Mercado Díaz. Dicho así, pues quizás no tenga tanto detalle. Yo les quiero platicar 2 detalles acerca de esta estatua. Obviamente el obispo Refugio Mercado fue muy querido, era oriundo de aquí, nació en 1942
en Ixtlahuacán del Río, Jalisco. Y aquí nos muestra cuando fue nombrado obispo por Juan Pablo II. Resulta que yo lo conocí. De hecho, tuve la fortuna de ver a ambos en persona. Recuerdo haber visto a Juan Pablo II muy, muy colorado, muy quemado por el sol, es que era rubio, yo lo imaginaba de otra forma, cuando yo tenía 14 años. Y al obispo Mercado, seguido nos invitaban a tocar misas en el templo de Santa Teresita, en Guadalajara. Y él, cuando él oficiaba la misa, le gustaba que estuviésemos cantando seguido, nos sugería: ahora quiero que me canten esta, ahora quiero que me canten esta otra. E inclusive él las cantaba. Entonces era un obispo muy alegre, muy efusivo. Y su obra principal, la que más nos pedía que le cantáramos, era la novena de Beethoven. Era un amante de Beethoven. Cántemela, tóquemela, Oda la Alegría. ¿Y saben qué? Ya la tocábamos. Es una obra, la Oda la Alegría, por si no se habían dado cuenta, es altamente demandante de energías. Está en una tesitura aguda. Otra vez, muchachos, recórcholis. Y lejos de renegar, lo hacíamos con más gusto todavía. Entonces, pues, vaya mi recuerdo. Él falleció en 2014. Ese es el recuerdo que tengo de estos dos personajes. Ahora ya inmortalizados en estatuas. Pero a ver, les comparto un recuerdo ciertamente muy personal. Espero lo valoren y me disculpen si abuso de ustedes, de su paciencia. Pero quise dejar este testimonial así en video de que yo conocí a ambos personajes. Este lugar, Ixtlahuacán del Río, pues ya tiene muchos años. Desde 1820 y tantos ya es considerado parte de Jalisco. Vamos a ver, no, todavía no saben. Cuando salga nos vamos a meter. Vamos a ver, el atrio de aquí del templo es muy grande. No veo nadie con cubrebocas. Pero bueno, ya que yo me retiro. Ahorita vamos a entrar a ver el interior del templo. En cuanto salgan las personas, porque nosotros somos los que seguimos. Cantera amarilla, estilo neoclásico. Ahorita entramos, ahorita nos vamos para allá. Pues este es el interior del templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Muy sobrio, muy bonito. Hay muchas medidas de seguridad por la contingencia que bien sabemos está sucediendo. Pues esto es lo que les puedo compartir. Ixtlahuacán del Río, Jalisco, 26 de diciembre 2020.